¡Consuelo! ¡Consuelo! ¿Qué te pasa? ¿Por qué gritas? ¿Pero cómo que por qué? Porque no me han traído todavía el smoke y falta una hora. Pues telefoné a la empresa de alquiler. Yo no puedo hacerlo porque estoy ayudando a vestirse a la niña. Dios mío, Juan, todavía no ha llegado el velo. Pero sin velo se puede casar. ¿Pero cómo va a ir el padrino en calzoncillos? Pues telefoné a hombre. ¡Uy, qué inútil! ¿Y por qué en las bodas todo hay que hacerlo a última hora? Debe ser para darle tiempo al novio para arrepentirse. Oiga, ¿Casa Carrizo para su boda y bautizo? Soy don Juan García. Que todavía no me han traído el smoking. Sí, ya sé que también tenía que llevarle el suyo al novio, pero... Bueno, no tardarán. Ah, ¿me arreglaron el pantalón que me estaba un poco largo? Bien, vale, esperaré. Arréglate el velo que te vas a casar. Pero mamá, ¿cómo me voy a casar sin velo? ¿Y si no viene el velo, qué pasa? ¿No te vas a casar? Tranquila. Tú no te apures, hija, que yo en un momento te hago un velo precioso con los visillos de nuestro dormitorio. Sin coñas, papá, que estoy nerviosísima. Otro regalo. Este es del carnicero. Un santo ese tío. Le pagamos de vez en cuando. ¡Qué hombre! Manda su obsequio. Señora, me voy al taller por si llegan más regalos. ¡Qué trajín! La verdad es que no te puedes quejar. Has tenido mucho regalo. Sí, pero ahora con lo que cuesta el copetín de los invitados, sale lo comido por lo servido. No seas materialista, Juan. Y el que no ha sido materialista es el carnicero. Ha mandado un solomillo. Oye, pues eso vale una pasta gansa, ¿eh? El que ha mandado una cafetera eléctrica preciosa a casa de Rufo es un tal Onofre no sé qué. Ah, sí, ese es el que se quiere quedar con el taller y con Rufo. ¿Cómo con Rufo? Sí, es del negocio y pretende que le traspase esto. En realidad lo que busca es contratar a Rufo para dirigir su taller. Sí, me lo dijo Rufo. Y además le ha ofrecido unas condiciones fabulosas. Pues, hija, que tu novio lo piense y haga lo que más le convenga. Él te quiere mucho, papá. ¿Y yo a él? Pero ahora tiene que empezar a pensar como un hombre casado. Es que Rufo vale mucho, ¿verdad, hija? Sí, mamá, vale mucho. ¡El smoking del Playboy! Vaya, menos mal. Voy a ponérmelo a ver si me han acortado los pantalones, que me estaban larguísimos. En la prueba me las pisaba. Las perneras, ¿sabes? Cuando salga... ¿Os vais a creer que ha venido a casa Miguel Bosé? Angustias, vete por ahí a hacer alguna tontería que quiero hablar con mi hija. ¿Cómo que se cree usted que yo me voy a perder esta conversación? ¿Angustias? Señora, por favor, no me haga escuchar detrás de la puerta de la cocina, que cada día estoy más sorda. Bueno, pues quédate, pero no metas baza. De acuerdo. ¿Qué pasa, mamá? ¿Quieres volver a separarte de papá? No seas graciosa. Te vas a casar con Rufo, pero... ¿Eres feliz? Mamá, ¿cómo no voy a ser feliz en el día de mi boda? ¿Pero qué preguntas hace usted, señora? Habíamos quedado en que no hablarías. Es que hace usted hablar a las piedras. ¿Cómo no va a ser feliz mi niña? Sé lo que me digo. Y si hoy no hablamos de este tema, puede que me arrepienta toda la vida. ¿Te vas a casar con Rufo porque le quieres? ¿O porque quieres dar en la cabeza a Enrique? ¡Qué retorcida es usted, señora! ¿Cómo se va a acordar de ese novio que además era idiota? No, idiota no era. Al contrario, fue demasiado listo. No me has contestado. Mamá, Enrique desapareció de mi vida y no volveré a verle nunca más. Además, Rufo no se merecería que me casase con él por despecho. Bien dicho, hija. Hablas como Angela Channing. Entonces, ¿estás enamorada de él? ¿Qué es estar enamorada? Rufo es un buen hombre. Seré muy feliz a su lado y trataré de hacerle dichoso. No sé. Pero me parece que lo que sientes tú por él no es bastante para casarse. Uy, yo hubiera yo querido encontrar un marido así, que aunque no estuviese ciego por mí, hubiera venido impulsado por el sexo loco. Consuelo, mira esto. Le está un poco grande, ¿eh? Eso parece el smoking de Fernando Romay. ¿Cómo voy a ir así a la boda? ¿Van a creer que sea el traje con el que hice la primera comunión? Pero te lo has puesto bien. Bueno, claro. No creerás que me he puesto los pantalones en los brazos y las chaquetas en las piernas. Papá, no te preocupes. Ponte tu traje oscuro y en paz. No, hombre, no. Yo he pagado el alquiler de un smoking y quiero ser un padrino con smoking. ¿Por
Porque si voy así, los niños, en vez de decirme eso de vete usted padrino, no se lo gaste en vino, me van a decir que ¿por qué no me lo he gastado en un smoking? Tranquilo, si los dos iremos muy graciosos. Yo en la cabeza voy a llevar una toalla. ¡Uy, qué susto! ¿Qué desea? Usted perdone. ¿El mecánico? Está de boda. Es que he pinchado y no tengo rueda de repuesto. ¿Me podrían poner un parche? Es que hoy no podemos. Ya ve usted cómo estoy yo. Muy gracioso. Sí, señor. Sí, me cachondeo. Pero es que se trata de un caso de urgencia. Va, veremos a ver lo que se puede hacer. Consuelo, telefoné a ver qué pasa con el smoking. Y yo voy a atender a este tío tan alegre. Perdone usted que le moleste, pero es una situación muy especial. Vamos, a ver si mancho este smoking de enanos que me ha traído. Bueno, yo voy a vestirme, a ver si llega a tiempo ese velo. Ayúdame, Angustias. Sí, cariño. Vamos, que pensar que nadie se pueda casar con un tío tan feo como Rufo, sin estar loca por él. ¿Por qué no ponerle de repuesto? No está en el coche. Otro conductor debió pinchar y luego no la ha puesto en su sitio. No sé qué decirle. Aunque me vea así vestido, no trabajo en un circo. Soy el ingeniero jefe de este taller. De esta menudencia yo no me ocupo. ¿Y qué hacemos? Tengo el coche ahí fuera con el gato puesto y sin una rueda. Y detrás llevo unos 12 coches más. Ah, ¿van ustedes de excursión? No, señor. ¿Ah, no? Yo conduzco un coche funerario y voy al cementerio con un cliente dentro. O sea que van con el muerto puesto. Sí, señor. Y detrás tengo esperando a todo el duelo. He telefoneado desde la cafetería de la esquina y no hay otro coche en el garaje. Allí me han dicho que viniese aquí. Bueno, tiene usted un problema gordísimo. Un problema y un fiambre que hay que enterrar esta misma tarde. Pues yo lo único que puedo hacer es dejarle que se arregle usted el pinchazo. Ahí están las herramientas y en aquel cajón hay una caja de parches. Yo no puedo ayudarle porque se casa mi hija dentro de un rato y fíjese cómo estoy vestido. Bueno. Desde luego va a causar usted sensación. Claro, me van a preguntar que cómo he crecido tanto de golpe. Voy a intentar apañarme yo solo. Qué alegre es este tío ese. No perdamos tiempo que ya es tarde. Hola, papá. Hola, hijos. Vaya, Virginia, siento lo de tu padre. Sí, le han metido en la cárcel. Sí, es que leí que en Andalucía un juez montó la operación Centollo y entre los detenidos estaba el de las planeadoras. Tenía que pasar tarde o temprano. ¿Y a ti qué te ha pasado? ¿Te has metido en la ducha con el smoking y te han cogido? Pues mira, esa gracia no me la habían dicho antes. Que me han dado un smoking equivocado. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a ir así? No, hija, ¿con cómo voy a ir así? Me tirarían piedras. Vuestra madre está telefoneando a la casa de alquiler. Pero lo que yo digo es, ¿cómo se han podido confundir de talla de esta manera? Pues seguro que en otra parte hay un imbécil con un smoking enorme. ¿Y dónde estarás, imbécil? A 4 metros de usted, jefe. Estás divino, hermoso. Pareces un espantapájaros. Sí, pues no le digo lo que parece usted porque va a ser mi suegro, pero da usted asco, ¿eh? Está claro. Os han confundido los smoking. Ja, por eso he venido. En cuanto me lo he probado, me lo he supuesto. Y no se lo va usted a creer, pero me tira de la entrepierna. Bueno, bien, vamos a cambiarlo, ¿sabes? Sí. Vamos. Por cierto, ¿qué pitote ha organizado ahí fuera un coche fúnebre? ¿Me lo va a contar usted a mí? Ah, este es el conductor del coche de la alegría. Ha pinchado y como no tiene rueda de repuesto, ha venido para que le arregles la avería. ¿Es usted el técnico en parches? Sí, pero tengo que casarme dentro de un rato. Por favor, arrégleme esto. Tengo ahí fuera esperando a una viuda, 6 sobrinos y 40 amigos del finado que van a acabar matándome. Venga, yo ayudo. Venga, vamos. Tenga la chaqueta, jefe. Ah, y que no salga clara que da mala suerte que los novios se vean antes de la boda. Es que si te ve así, desde luego no se casa contigo. ¿Eh? ¡Ay, qué susto, madre! ¡Qué susto más grande! Creí que era la misma muerte que venía con el fiambre del brazo. Es la viuda y uno de los sobrinos del finado. Mucho gusto, señores. Perdone, pero es que llevo un día de muchos nervios. Enseguida les arreglan la rueda. Es que la última voluntad de mi difunto fue que lo incineraran. Y el horno crematorio lo apagan a las 5. Sí, no se apuren. Si no llegan a tiempo de incinerarlo del todo, por lo menos le podrán dar vuelta y vuelta. Pero por favor, señores, pasen y siéntense. Ay, sí. Sí. Porque esperar todo el rato en el coche de duelo
mirando todo el tiempo la caja de caoba con cantoneras de plata y crucifijo imitación marfil. Es un sufrimiento horrible. Bueno, un deceso en una familia siempre es doloroso. Y si a eso se añade una espera así, claro. Bueno, ¿y de qué murió? No se lo digas, tía, que ya sabes que luego todos se ríen. Hombre, ¿cómo nos vamos a reír de una cosa así? ¿Eh? Si promete no reírse, se lo cuento. Lo prometo. Pues verá. Por cierto, ¿eso que lleva puesto qué es? ¿Un bermudas largo o un corto life con filtro? No, es una confusión. ¿Qué le pasó a su difunto? Que ya me ha picado la curiosidad. No, si fue una tontería. A mí me gusta la buena cocina, sabe usted. Y soy un amante de la comida natural sin mistificaciones. Yo encontraba a mi esposo un poco excesivo de peso y le puse al régimen del membrillo. ¿Del membrillo? Qué raro, ese régimen no lo conozco yo. Ah, pues se lo recomiendo. En una semana se pierden 11 kilos. Consiste en comer solo arroz blanco, coco natural y membrillo. Es una receta tailandesa. ¿Una semana con arroz blanco, coco natural y membrillo solamente? Sí, sí, ya sé lo que me va usted a decir. Que todo eso es muy astringente. Sí, sí, lo es. Por eso mi difunto se pasó una semana sin... Vamos, sin poder ir a... Sí, señora, lo entendemos. Pobre hombre. Y se murió de un atascón. Pero bueno, eso no es para reírse. No, no, sí, de eso no murió. ¿Ah, no? Bueno, pues es para reventar, ¿eh? Es que... No, y reventó. Yo, para compensar, le hice una mermelada casera de ciruelas claudias. Y le tuve 3 días a ciruelas. Ayer por la mañana, como le habían nombrado subsecretario, ¿sabe usted? Pues tuvo que ir a jurar su cargo ante el ministro y altas autoridades de la nación. Pero al llegar a pronunciar la frase tradicional, dudó si decir, juro o prometo. Esto, por lo visto, le produjo un aflojamiento general de esfínteres. Y allí mismo, ¡guau! El médico dijo que había muerto de una descomposición fulminante. Pero yo creo que fue de la vergüenza que pasó. Y las altas autoridades de la nación presentes en la toma de posesión las tuvieron que sacar los bomberos usando las máscaras antigás. Al salón tuvo que entrar un equipo de desinfección. ¡Me das desmontable! Sí, pero no hay esfuerzos. ¡No le pase lo peor! ¿Lo ves, tía? Ya se están riendo. No se preocupes, yo es que me estoy acordando de un chiste que me contaron y se me ha pasado, ¿verdad, Carlos? Sí, papá, era muy divertido. Da un atasco y luego tras las ciruelas... ¡Anda! Se lo he contado a ustedes porque me tengo que acostumbrar. Y además, como lo van a publicar hasta en el boletín oficial del Estado. Hombre, ¿cuánto tiempo sin verte? Qué alegría, ¿no? ¿Qué alegría por verme? No, qué alegría de haber estado tanto tiempo sin verte. ¿A qué has venido? Quería hablar con su hija. ¿Quién es? El anterior novio de mi hermana Clara. Pero es que seguramente tú no sabes que dentro de unos minutos, si llegamos a tiempo, Clara y yo vamos a casarnos. No sé, por eso he venido. ¿A qué? A felicitar a los novios, claro. No, he venido a convencer a Clara de que no debe de casarse. ¿Por qué? Porque estoy completamente convencido de que aún sigue enamorada de mí. Bueno, menos mal que eres médico, porque así podrás ponerte unos puntos en la brecha que te voy a poner la cabeza. ¡Vamos, padre! No hagas tonterías. ¿Pero cómo le vas a abrir la cabeza a tú, a tu edad? ¡Se la voy a abrir yo! ¡Quieto, quieto! ¿Pero cómo voy a consentir que este memo diga que mi hermana se va a casar con Rufo sin quererle? Bueno, no hay que ponerse así. Este guaperas es tan vanidoso que piensa que mi novia sigue queriéndole. Pero yo estoy seguro de que ella no le ha dicho nada. A Clara no la veo desde que terminamos. Y además estoy completamente convencido de que va a casarse contigo solo por fastidiarme a mí.
¿Cómo se va a casar la niña con el que no es igual de odiar que no os ha hecho? No había eso porque las empanadillas no tienen relleno. Y cuando ya la había relleno, le da la vuelta a la peluca y lo clava. Y como ya no tiene, ¡anda ya! Bueno, ya está. Has venido. Has dicho tus tonterías y ahora lárgate. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Que tenéis miedo de que salga Clara y me vea? ¿Pero tú qué te crees? ¿Que en cuanto te vea se va a tirar al suelo pidiéndote por favor que te la lleves en brazos, imbécil? Yo lo único que quiero es que sea Clara la que me eche de aquí. Pues tiene usted la boda un rato complicada, ¿eh? Usted se calla, señora, que como me cabré, le levanto la tapa a la caja de su difunto y los ahogo a todos. Bueno, ¿y a ti qué te pasa? Que te ha dejado la niña del dueño de las clínicas y vuelves con el rabo entre las piernas, ¿no? Ese asunto no tiene nada que ver con esto. Bueno, chico, márchate. Y vamos a olvidar que hoy has estado aquí. Yo creo que no hacéis bien. Tiene razón, Virginia. Así no la debemos dejar que se vaya entero. Trae el carburador que le voy a dar. A mí me parece que había que llamar a Clara y que sea ella la que diga lo que tenga que decir. Si no lo hacemos así, Rufo tendrá durante toda su vida matrimonial la duda de que este señor pudiera tener razón. Claro. Yo estoy seguro de Clara, pero no me parece mal que salga y mande a este individuo a donde le corresponda. ¿Quieres llamarla, Virginia, por favor? Está en nuestro cuarto poniéndose el traje de novia. Sí. Usted perdone, pero mientras sale la novia, podríamos seguir con el parche. ¡Chofer! Deje el parche y el tambor, que yo no me voy de aquí sin saber lo que dice esa joven. Tía, que no lo vamos a poder incinerar. Pues lo achicharraremos nosotros con los mecheros si hace falta, pero a mí no hay quien me mueva de aquí. Bueno, bueno. Ya está aquí. He dicho que viniera, pero sin decirle para qué. ¿Qué pasa? ¿No ha llegado el velo todavía? ¿Qué haces tú aquí? Ha venido para desearte suerte, pero ya se iba, sí. ¿Verdad, joven, que ya se iba, eh? Adiós, adiós, adiós. ¿Cómo estás, Clara? Ya ves, de blanco. Y muy guapa. Ha venido a impedir nuestra boda. ¿Pero quién se ha vuelto loco aquí? Nadie, ¿eh? Sí, todo es de lo más natural. Me enteré de que te ibas a casar con este mecánico y he venido a haceros un favor a los dos. Sí, os va a hacer un favor, se va a pegar un tiro, ¿sí? Pues no sabes lo que te lo agradezco. Porque desde que me dejaste, no he parado de pensar en ti. Oye, noche y día, tenía la ilusión de que vinieras a felicitarme. Yo estoy completamente convencido de que en el fondo a quien realmente quieres es a mí. Y si te casas con este mecánico, vais a ser unos desgraciados toda la vida. Así que espero que recapacites y suspendas la boda. Hija, dile algo a este tonto, pero que no sean tacos, que está la viuda delante. Por mí no se preocupe, joven. Suelte por esa boca. Enrique, si fueras un enamorado, habrías venido lloroso y apesadumbrado, dispuesto a impedir esta boda. Si fueras un loco, habrías venido con una escopeta, dispuesto a matarme a mí, a Rufo y luego a ti mismo. Si fueras un cínico, habrías venido sonriente y desenvuelto. Y si fueses un apasionado amante, me habrías raptado de noche, con premeditación y alevosía. Pero no. Has venido tranquilo, seguro de ti mismo y convencido de que tus atractivos son tales que durante todo este tiempo no he parado de pensar en ti y llorar por tu ausencia. Por lo que deduzco que no eres ni un enamorado, ni un loco, ni un cínico, ni un apasionado. ¡Eres solo un imbécil! Es su padre clavada. Y yo me caso con Rufo, que sí, es mecánico y muy bueno. Porque le quiero, porque me quiere y porque he descubierto que él es algo que tú ni siquiera sabes cómo se come. Es un hombre, ni más ni menos. Estoy enamorada de él y voy a entregarme a él, ilusionada, relajada y feliz. De modo que vete a hacer puñetas, hombre. Mamá, cuando traigan el velo, ven a ayudarme a ponérmelo. Que estoy deseando casarme con este mecánico. Ay,
parió. Y el padre, que también puso algo en el parto. ¡Ay, esto es más bonito que Falcon Crest! ¡Fuera, fuera, fuera! Enhorabuena, te llevas una tía con un par de narices. Pero si llegamos, ¿por qué es tardísimo? Sí. El velo de la novia. Virginia, llévale el velo a Clara. Yo voy a buscar unos taxis para ir a la iglesia. No hace falta, joven. ¿Dónde es la boda? En la iglesia del Pilar. Nos pilla de camino de regreso del cementerio. Si nos acompañan a freír a mi marido, los llevamos. ¿De acuerdo, chofer? De acuerdo. Pero acabemos de arreglar esta maldita rueda. Bueno, lo primero que hay que hacer es sacar el pellejo de la rueda, ¿eh? Venga, todos a una. Vamos, anda, venga, venga, para, vamos. Venga, venga, coge. Ahí, dale, 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 ahí, dale, 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 dale. Pero si no sé, no sé, ¿para qué me meto? Pero bueno, ¿tú estás seguro que has marcado bien el número? Sí, padre. Tres veces y no contestan. Estarán de camino. Pero es que llevan una hora de retraso. Usted, señora, ¿sabe algo de estos locos? Lo sabrá usted mejor, que es el padre de la novia. Bueno, bueno, no hable tan fuerte, no la liemos. Pues yo no sé qué hacer. ¿Suspendemos la boda o seguimos esperando? Lo que tiene usted que hacer es celebrar primero el funeral. ¿Qué funeral? Si yo no tengo ningún funeral, ¿no? Señora. ¿Y eso que viene ahí qué es? Se habrán equivocado, iglesia. ¿Qué tiene que ver con la...? ¿Y esa que viene en el coche fúnebre no es su hija? Dale, y duro, señora, que yo no tengo ninguna hija. ¿Ah, no? No. Pues tiene usted razón. Ah. Esa es mi hija. Claro. Digo, la novia. Es que me saca usted de quicio, señora. Y ahora venga, todos a la iglesia. Hemos llegado un poco tarde, pero no pasa nada. ¡Hola, don Feliciano! ¿Pero de dónde vienen ustedes? ¿Es que es esto una juerga flamenca? Ya le contaré, un momento. Muchas gracias, señora. ¿Ve usted cómo llegábamos a tiempo de la incineración, tonta? Es que a mí me preocupaba que no llegasen ustedes a la boda. No, no, una boda puede esperar. Pero si no atuestan a su marido y se iban a pasar toda la noche velándole otra vez. Si todo se puede hacer con organización. Y digo yo, si quieren les invitamos a la boda. Y así serán hoy dos momentos agradables para ustedes. La boda y deshacerse del cagón de su marido, ¿eh? Ay, pues mire, sí. Lo que pasa es que en las bodas yo siempre lloro, ¿sabe? Ah, pues véngase a llorar otro ratito. ¡A llorar, tonta! Bueno, padre, ¿nos va a casar en la calle o qué? Tiene usted razón, ahora mismo empezamos. Esta familia está loquísima. Llegamos a tiempo. ¡Corra, padre, que nos alcanza! A ver si se va a retrasar la boda por nuestra culpa. ¡Música, música, música! ¡Que la mañana más movidita! ¡Corre, que la veo casar! Ahora me tropiezo y me trago este ramo de flores. Ay. ¿Son ustedes de un rarito los García? Es que se nos complican las cosas. De una hora, fíjese, lo que cuando había perdido a la viuda, que no lo había hecho el otro, entonces lo metieron en un termo, pobre, y le pegaron un hervor. Y entonces, como él no tenía la... Vale, déjeme, hombre. Y se quedó... Porque no le... ¡Ah, anda ya, hombre! Bueno, no, que quiero decir que ya los puede casar a ellos. Bien. Pues vamos a empezar la ceremonia. En el nombre del Padre, del Hijo...